a incentivar y motivar a los creadores, no solamente de Twitch, sino de otras plataformas, a cinco amigos, si cinco amigos se van a juntar para hacer su negocio, para hacer sus premios, para auspiciarse por una marca de teléfono, y van a nominar a sus amigos, faltándole respeto a los fans, entonces hagamos nosotros nuestros premios. Sin duda alguna, picante lo que está sucediendo con los premios Lumini. Parece que dicha premiación ha desatado todo un enfrentamiento entre personajes de las redes sociales y la televisión. Para entrar un poco más de contexto, tío Friki, ¿de qué se trata todo esto? Dicho evento tuvo su origen el año pasado, 2023, creado por el streamer y youtuber El Zane o Andy Zane, el cual tenía como objetivo el premiar a los streamers de la plataforma azul, Twitch, una versión económica de los premios de The Gref, los Eslan. Pero parece que la segunda edición de dicho evento no habría sido del agrado de muchos. Esto debido tras darse a conocer los nombres de los nominados en cada categoría, causando un enfrentamiento entre fanáticos. Esto debido a que ahora no solo participarían streamers, sino también personalidades de la televisión, tiktokers, entre otros personajes. Al punto de que el conocido Paco Bazán no se habría aguantado, diciendo de que él tendría muchos más espectadores que los que habrían sido nominados y proponiendo que la televisión cree su propia premiación, acusándolos de aplicar la clásica argolla. Damos los premios EIG, pues. ¿Se puede o no? Hacemos los premios EIG y premiamos a todos los que están acá así como están premiando en otros lados. ¿Es lo que estás diciendo? Porque si cinco amigos se van a juntar para hacer su negocio, para hacer sus premios, para auspiciarse con una marca de teléfono, y van a nominar a sus amigos, faltándole respeto a los fans, entonces hagamos nosotros nuestros premios. Si al final son una logia, si son una secta, son una élite de privilegio, argollera que han decidido ellos decidir quiénes son creadores de contenido. Ante todo esto, el influencer de TikTok, Ioa, conocido por su interpretación de la Motomami y por llamar restaurante un comedor, no se habría aguantado y se habría sumado a esta polémica, criticando fuertemente al Chino Félix, el cual mediante sus redes sociales habría dicho abiertamente que estas premiaciones estarían arregladas para que solo los favoritos de los organizadores gane. No es el premio a la mejor comunidad, no entiendo a los creadores que intentan competir para llenar su ego. Sería bueno que investiguen a quienes están detrás de los premios, porque realmente están ensuciando algo que debería ser un momento de celebración para todos los creadores de contenido. Mis mijirritos valen oro, así que gane o pierda este premio, esto no demuestra nada. Averigüen quién es el productor de los premios y para quién o con quiénes trabajan y quiénes son sus amigos. Averigüen por qué lo están haciendo en el Teatro Canut. Créanme que no se habla mucho de eso, pero por lo que sabemos algunas personas que trabajamos en esto, y de ahí vean los nominados y entenderán todo. Veamos quiénes conformarán ese jurado. Todo es por el ego. Mientras que comunidades como los llamados dibujitos habrían extrañado al ver que Smash, la promesa joven del Dota 2, estuviera nominado y no su ídolo el ingeniero y filántropo Jesús Andrés Luján Carrión, pidiendo que este fuera nominado a la categoría de mejor chocolatada anual. Dicho enfrentamiento estaría ocurriendo debido a que streamers no verían con buenos ojos que creadores de contenidos de otra plataforma o medios estuvieran nominados a unos premios que originalmente eran para streamers. Hasta celebridades del Vaticano como el Padre Domingo habrían mostrado su malestar, expresando que los premios ya no serían lo mismo desde estos cambios. Es una tontería vendida, señores. Es la peor sátira que nos han podido tirar. Puesto que yo tenía entendido que los premios Lumini era y estaba reservado para la gente de Twitch. Para los creadores que se han fajado durante mucho tiempo en Twitch para poder sobresalir, para poder encontrarse, hacer un trato mutuo. Y me voy con la sorpresa de que hoy estoy viendo personajes televisivos, personajes polémicos de la farándula,
Sinceramente, me pregunto por qué la televisión quiere ser premiado por creadores de internet. ¿Será acaso que su época ya pasó? ¿Por qué mi ídolo Kuno no está nominado si él también es TikToker? ¿Papá Javier estará nominado a Mejor Padre del Año? ¿También le harán una nominación a mi Lord Peter Castle? ¿Josy Martínez estará nominado a Mejor Video de Acción por sus juegos de espadas? Parece que este enfrentamiento entre creadores de contenido de distintas plataformas terminará con la creación de otros concursos o premiaciones. Pero bueno, aquí tu opinión es importante. ¿Tú qué opinas sobre lo que estaría sucediendo o sobre las nuevas decisiones que habrían tomado estos premios? Déjame tus comentarios en la parte de abajo.